¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de nuestro recuento de las noticias. Hoy lunes 2 de septiembre del año 2019. Judith, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, buenas noches para vos y la teleaudiencia también. Noche de lunes, por cierto, bastante agradable, si bien arrancamos con muy baja temperatura. Así es. Vamos a ver cómo se va a mantener en las próximas horas, sobre todo porque estamos entrando en semanas con calorcito, luego vuelve otra vez el frío. A ver qué nos tiene de novedad para las próximas horas. 19,8 la temperatura actual, la sensación se ubica en esa cifra, la humedad del 42%, viento a 14 kilómetros en la hora. En horas de la noche habrá un descenso a 16 grados, luego bajará a 11 grados en la madrugada y posteriormente mañana arrancamos con 11 grados, pero al promediar la mañana ya vamos a tener 20 grados. Bueno, ¿y qué tan bruscos serán estos cambios para los siguientes días? A continuación vamos a saber mediante el pronóstico extendido. Martes se espera una mínima de 11 grados a una máxima de 23. Y presten mucha atención porque para el día miércoles, mitad de semana, se esperan probables lluvias. Una mínima de 12 grados a una máxima de 19 grados. Sí. Para el día jueves persistirán las lluvias mínimas que irán de 10 grados a máximas de 18 grados. Y para el día viernes ya cesan las lluvias, pero se espera una mínima de 14 grados a una máxima de 29 grados. Bueno, y así como lo pueden leer ustedes, baleó a su vecino por escuchar música con un alto volumen, según la información que manejamos. Nuestra compañera Alejandra Pereira estuvo allí, recabó testimonios con respecto a esto, y aparentemente fue así, Diego. Así es, un joven de 20 años, Kevin Benítez, resultó con herida de arma de fuego. El responsable sería Wilfrido Orrego, un hombre de 50 años que aparentemente estaba disconforme con el volumen de la música que el joven estaba escuchando. Hay video incluido por lo que veo. Esto se grabó un poco después de haberse producido ya esta balacera que le agarró, pero prácticamente refilón a la víctima. Así es. Tenemos los detalles con Alejandra Pereira. Hacemos un repaso a continuación con lo que fue justamente la cobertura de nuestra compañera en la zona. Compartimos con ustedes. Domingo de madrugada aquí en la zona de Laureltí, San Lorenzo. Pueden observar, ya los vecinos se encuentran reunidos aquí, indignados, por supuesto, por lo que pasó, porque hablamos de un joven de 20 años que fue baleado por uno de los vecinos, aparentemente por escuchar música con un grupo de amigos. Él se encuentra en estas condiciones, ahora recibió el impacto de bala en el brazo. Se llama Kevin Benítez, estuvo en compañía de sus amigos que están también observando en imágenes. Y vamos a conversar primeramente con la madre, la señora Verónica
Verónica Espinosa, porque, bueno, realmente causa mucha indignación, señora, todo esto que pasó, teniendo en cuenta de que aparentemente no es la primera vez que este hombre reacciona de forma violenta por los vecinos. ¿Cómo se encuentra? Y sí, porque siempre nomás lo hace así y se le deja de balde. Uh-huh. Y ahora nosotros no vamos a dejarle de balde. Yo quiero que se haga bien y yo quiero saber nomás por qué la policía esa noche no le detuvo. Porque ellos vinieron, vieron, había sangre y ni siquiera se hablaron con el señor ni nada. ¿A qué hora ocurrió esto? Y las 12:25, por ahí, habrá sido. ¿Domingo de madrugada? Sí, domingo de madrugada ya era. ¿Vos en qué condición ya le encontraste a tu hijo? Y la verdad que cuando yo salí ya, él ya no estaba en la calle, ya no estaba. Él ya le llevó uno de sus amigos, ya le auxilió. Yo me fui directamente al hospital. Sí. Y cuando llegué ahí, él ya le hicieron todo su primer auxilio. Ya se estaba haciendo su radiografía y de ahí ya le operaron, directamente ya le operaron rápidamente. Ya estable, sí, gracias a Dios. ¿En cuanto a algunas secuelas no te dijeron los médicos respecto a eso? Gracias a Dios nada, no le afectó, fue así algo suerte otra vez. No le pasó nada grave. Sí. ¿Estaba con sus amigos? ¿Podemos conversar con alguno de ellos para que nos comente exactamente qué fue lo que pasó? ¿Ustedes qué estaban haciendo en ese momento? Ya, estábamos escuchando música y después, o sea, yo vi que la luz se prendió y ahí yo dije lo que iba a salir a decir algo y cuando salió dijo que pongamos más abajo la música. Y luego empezó a gritar ahí, yo me callé. Y después puse la música abajo y ahí salió y dijo, voy a hacer un disparo y salió. Yo pensé que dijo, no, y después ya salió y ahí hizo como dos disparos por ahí. Y eso fue lo que pasó. Y ahí uno... El grupo de amigos que estaba reunido. Disparó, empezó a disparar ahí. ¿Y uno de los disparos fue por qué? Por el brazo de mi amigo. Y después acá mi amigo y eso se fueron a entrar en su casa y ahí le sacó rifle, no sé, escopeta, no sé qué. ¿Le conocen a este señor? Le conocemos. ¿Cómo se llama? Es Wilfrido Rego. Es así, siempre fue así él. ¿Ustedes estaban frente a la casa de este? Frente, pero o sea, frente a mi casa, pero su casa está de mi casa otra vez. Y ahí lo que estábamos nosotros. ¿Es la primera vez que él reacciona? Siempre luego fue así, o sea, empezaba a hacer disparos de eso. Docentes de varias facultades de la Universidad Nacional cerraron la avenida Mariscal López, tuvieron la intención de cerrar ambas calzadas en protesta de la falta de desembolso del capital que va a servir para la nivelación del salario docente de esta universidad. De la Universidad Nacional de Asunción se manifestaron y fueron tajantes en el pedido de reajuste y nivelación salarial que esperan hace 12 años. La idea es que con esta reunión que estamos manteniendo en este momento los decanos y directores financieros es que podamos ver las alternativas que pudiéramos llevar de manera consensuada con el Ministerio de Hacienda y continuar mañana una reunión propuesta por el Ministerio de Hacienda para ver qué alternativas tenemos para poder ajustar lo que sería el monto que está en este momento en falta para cubrir el segundo semestre de 2020 del presupuesto de la UNA. Por otro lado, el día de hoy ya tuvieron alguna reunión con la gente de Hacienda, ¿cuál fue la respuesta de los mismos? Bueno, ellos están en una situación, vamos a decir que se asinceraron en el punto que también tienen como unas situaciones que no están pudiendo cubrir todas las necesidades, que es de público conocimiento dada la situación que tenemos, pero hemos solicitado que se revea
para el caso de la educación superior, que se pueda rever en este caso específicamente lo que significa una nivelación salarial, dado que estamos viniendo a una reivindicación de los docentes desde el año 2007, que fue la última, vamos a decir, el último salario donde tuvieron, vamos a decir, como aumentos, por decirlo así. Desde esa época, ahora son 12 años. Entonces esto significa como un pequeño proceso de nivelación que proyecte a nuestras unidades académicas y en especial para la unificación y una equidad para con los docentes. Hoy ya se manifestó la gente frente al Ministerio de Hacienda, el viernes acá en Mariscal López, hoy Mariscal López, mañana vamos a manifestarnos en la ruta Mariscal Estigarribia y frente al Ministerio de Hacienda. La Unión de Gremio y Sindicato de Profesores de la UNA está reivindicando la nivelación salarial 2009. Esta nivelación salarial ya está cerrada en las negociaciones con representantes de Hacienda, del Congreso, la autoridad de la UNA está calzada, tiene fondos, inexplicablemente el Ministerio de Hacienda no remite al Congreso para su tratamiento. Nosotros queremos equidad, queremos nivelación, queremos que los discursos se transformen en realidades y que apoyen a la educación. Por su parte, las negociaciones continúan entre la Universidad Nacional de Asunción, sus representantes, y el Ministerio de Hacienda para llegar a un acuerdo conveniente. Lo que sucedió el viernes no puede seguir sucediendo. Culpable es el delincuente que sale armado de su casa. Hoy día, como los titulares, todos ustedes dicen, están matando al fútbol. Que va drogado o que va alcoholizado y se va para enfrentarse contra otra persona sin importar ya los colores. En para uno, en nuestra cancha, sí te puedo decir la información que tenemos, trajimos la lista del último partido de todas las personas que entraron a Gradería Sur con número de cédula. Y se van a tomar medidas con respecto a la presencia de los Barras Bravas en las canchas, es lo que no sabemos. Lo cierto es que estos mal llamados hinchas que protagonizaron este mortal incidente durante el fin de semana en la Secretaría Nacional de Deportes fueron llevados a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que entre ellos no esté la persona que efectuó el mortal disparo. La violencia ganó en los estadios, por lo que hay que tomar medidas urgentes. Así lo afirmó el presidente del Club Olimpia, que presentó esta mañana una serie de medidas de urgente implementación. Según Marco Trovato, lo que más se precisa es evitar la presencia de delincuentes en los encuentros deportivos. Las medidas serían de rápida implementación y las puso a disposición de las autoridades. El dirigente dijo que la responsabilidad debe ser compartida. Hemos entregado un listado completo de nombre con número de cédula de identidad de todas las personas que asisten a los partidos que oficiamos de local. Nos comprometimos a actualizarla periódicamente y también entregamos una propuesta de acciones concretas de aplicación inmediata para iniciar el proceso que permita erradicar definitivamente este flagelo que tanto dolor ha causado a la sociedad paraguaya. Las medidas del presidente fueron presentadas después de la final de futsal, que derivó en un grave enfrentamiento entre delincuentes disfrazados de barras que llegaron al sitio con armas de fuego. Así despedían los restos de Denis Carmona, el joven de 28 años, que perdió la vida tras los incidentes. Durante todo el fin de semana, los más de 150 detenidos acudieron ante la Fiscalía del Poder Judicial para su imposición de medidas después de ser imputados por la Fiscalía.
tenemos a prima facie la perturbación de la paz pública, también daños a intereses comunes previsto y tipificado en el artículo 159, inciso tercero, con respecto a la destrucción y daños a algunas patrulleras policiales, como así también a la violación de la ley 1866, la de la no violencia en los estadios. Doctor, ¿se pudo corroborar que de este grupo se produce también un ataque o es el único grupo que ataca finalmente? Acá estamos, tenemos dos grupos que están demorados, tanto de la fracción de Cerro como también la de Olimpia, ¿verdad? Uno de los líderes de la Barra Brava de Olimpia explicó la situación y dijo que entregó un arma de fuego a los jefes de policía, junto con Guillermo Rafael Benítez. Pablo Pérez permanece detenido. El arma, un efectivo de evento deportivo, le habría pateado a un muchacho que estaba detrás mío y se le cae una remera, ¿verdad?, de su grupo. Y el arma se cae entre los autos estacionados que estaban ahí al costado del evento, ¿no? Y es donde yo agarro la remera y agarro el arma que estaba debajo del vehículo con la remera. Y en ese interín suceden nuevamente las bombas y los disparos. Y yo miro para mi costado, ya no lo ubico al comisario Gaona. Y en esa yo corro para el frente del consejo. Y voy preguntando por el comisario Gaona en todo momento para poder yo entregarle el arma y poder ir nuevamente contra mi gente, ¿verdad? Los destrozos fueron cuantiosos este fin de semana. Familias y fanáticos del futsal vivieron momentos de terror cuando acudieron a ver la final. Los hinchas de ambos clubes deberán permanecer en prisión preventiva dictada por la justicia por 15 días. Sí, amigos, despidieron los restos mortales de Denis Carmona. Los familiares lloran aún la ausencia del joven que falleció precisamente en un enfrentamiento de barras bravas que se produjo el fin de semana. Nuestro compañero Juan Carlos Usher acompañó este pedido de la familia, esta situación que pone nuevamente al tapete la violencia que se genera en torno a los encuentros deportivos y específicamente estos enfrentamientos de barras bravas. Reiteramos, Juan Carlos hoy estuvo presente acompañando a la familia que exigió justicia para que situaciones como estas no se repitan. Estamos hablando de Denis Saúl Carmona, el joven de 28 años que fue asesinado el viernes pasado último tras los incidentes en la Secretaría Nacional de Deportes. Ustedes ven en imágenes una gran cantidad de personas entre familiares, amigos y vecinos aquí del barrio La Victoria de la Mare que se suman a este reclamo de justicia y piden el cese de la violencia. Si bien ya hemos hablado con ella en anterior ocasión, vamos a volver a hablar con la madre de Denis. Señora, este pedido que se repite la justicia para Denis. La justicia para mi hijo y la baja de violencia, porque hoy soy yo la madre, pero mañana puede ser otra madre. Si no puedo hablar, para que me entienda. Totalmente. Porque ya no quiero más violencia, no quiero. Quiero nada más encontrar al que hizo esto y nada más. No quiero que se aclare. Que se aclare, ¿no? Vamos a hablar, tengo entendido que sos la novia. Sí, soy la novia de Denis. ¿Tu nombre? Leticia. Leticia. Y como dijo la mamá, justamente, todos siempre le esperamos a cada uno que llegue a su casa sano, salvo. Todos esperamos que esto termine. Porque hoy le tocó a Denis y mañana le puede tocar a cualquiera. Así que esperemos que esto que pasó sirva para que todos se pongan las pilas para que pueda terminar la violencia. Leticia, aprovechando este momento para aclarar una situación. Denis no formaba parte de ninguna barra, no estaba por lo menos activando ninguna. Él simplemente era hincha olimpista y decidió ir a ver el partido. Él estaba en esta esquina observando todo. Él estaba mirando en esta esquina justamente con los vecinos y fue, ¿verdad?, a ver el partido como toda persona que ama su club. Y hincha disfrazado, o sea, serían delincuentes disfrazados de hinchas. Arrebatarles la vida. Solamente queremos que esto sea justicia y que podamos, en este caso, que esto sea un ejemplo, ¿verdad? Porque lastimosamente le tocó a él, pero que se haga justicia. Lo decían Huawei, por lo que vemos, era muy querido aquí en el barrio. Me decían varias personas, varios jóvenes, que él inclusive cuidaba a muchos de ellos. Totalmente, totalmente. Era muy querido, ya sea acá en el barrio, en todas las zonas donde estuvo de repente personas del Olimpia, personas del barrio, él cuidaba este lugar, era el más querido, como se nota,
Entonces, no merecía esto, nadie merece morir de esa forma. Así que pedimos justicia. Gracias, Leticia. Vamos a la señora, ¿usted es? Yo soy vecina. Y gracias, Canal 9, por venir a apoyarnos. Es triste lo que pasó en nuestro barrio. Yo le conozco a él de bebé. Y como le digo, me duele el corazón, además, sí, muy mal. Todos estamos tristes, el barrio está triste. Mira, él es un chico bueno. Pedimos justicia, yo pido justicia porque tengo hija joven también. Como usted puede ver, en un ratito vinieron todos los vecinos, no quedamos muy mal. Yo pido, como vecina, como mamá, como le conozco a él, es un chico bueno. Te cuento que su mejor amigo es un cerrista, ahí se puede imaginar cómo es, ¿entendés? Yo pido justicia, justicia. Bueno, estas imágenes terribles realmente, manoseada en su propio lugar de trabajo, una persona que pasa, una mujer que está trabajando ahí en una pizzería específicamente, acá en zona Sajonia. Sobre Colón. Y aparece un hombre de la nada. No, tremendo, es lo que se ve, es el colmo esto, ¿eh? Claro, situaciones como estas, cuando se producen sanciones, sí. Ahí la gente parece que toma conciencia que esto no puede ocurrir. Uh-huh. Nadie puede tocar a nadie, ni un hombre a una mujer, y mucho menos un hombre a una mujer. Es decir, ambos sexos deben respetarse mutuamente, sobre todo en tiempos en que hay una corriente muy fuerte de protección a la mujer sobre los hechos de violencia, porque esto también es violencia, aunque muchos van a decir... parece simpático, pero no. Esto es un hecho de violencia, de acoso, de abuso ¿sí? contra una persona que está trabajando, que no puede ni siquiera defenderse porque en el preciso instante en que ella está haciendo la limpieza de su puesto de trabajo, probablemente iba a limpiar otras mesas también, aparece este hombre. No, ¿y la sorprende allí? No sé si llamarlo hombre. Con una nalgada. Va pasando este hombre y por lo que puedo ver, aparentemente está en estado etílico. Sí, vamos a conversar con ella. Claro, vamos a cuidar su identidad, por supuesto, porque probablemente si ella quiere que ella comente. Pero, sobre todo, esto tiene que llegar a instancia de la fiscalía. Sí. Porque un tiempo atrás, esto ocurrió también con una mujer, ya pero de los medios de comunicación, con Fiorella Migliore. Sí, recuerdo. Que después ella hizo la denuncia, ¿verdad? A través de las redes, la denuncia formal también, esto tuvo una reacción y repercusión. Sí. Y sería muy importante que suceda en este caso también, para llegar a esta persona, que evidentemente en ese momento se sintió mucho mejor o más que ella, y es por eso que reacciona de esta forma, sin ningún tipo de respeto. Y esperemos que más de uno... reconozca a este hombre y lo puedan ubicar para que él mismo responda, porque esto, señor, es un delito. Está en contacto con nosotros entonces la víctima, esta mujer que aparece en el video, quien se ve sorprendida por este hombre. Vamos a dialogar un poco con ella con respecto a lo ocurrido. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido porque queremos un poco conocer tu percepción sobre esto que estamos compartiendo. ¿Te tomó de sorpresa, evidentemente? Sí, por supuesto que sí. Porque estaba trabajando y es muy desconcertante que alguien venga a invadir tu zona de confort. Totalmente. ¿Y esta persona estaba ebria, así como parecía ser en el video? Sí, por lo que se ve, sí. No logré verle la cara lastimosamente, pero sí, se veía bastante ebrio el señor. ¿Y, sí. ¿Sería un señor, un joven? ¿Cuántos años aproximadamente? Aproximadamente tenía... 45 para arriba, digo yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a denunciar? Bueno, ya es una denuncia poner en estado público esa situación. Pero ahora, ¿vas a recurrir a la fiscalía, a la policía? Porque qué incomodidad, ¿verdad? Que alguien venga y toque una parte íntima del ser humano, ¿verdad? Sí. Y lo mismo ocurriría con un hombre o con una mujer. En este caso, fuiste vos la víctima. Sí,
Sí, todavía no realizó una denuncia, pero mañana a primera hora voy a ir a realizar. Creo que corresponde, sobre todo porque situaciones como estas deben ser sancionadas, y una vez que se sancionen, porque ya tuvimos un caso similar, estábamos comentando el caso de Fiorella Migliore tiempo atrás, ella hizo la denuncia y hubo castigo. No, es que tenés que y hacer. Así, así sí. Se sirve de ejemplo para mucha gente. No, es una cuestión de creo. Se debe de hacer sí. Porque hay que ponerle freno a estos ñembo machitos sí. Que van sí. Por la calle creyendo que tienen derecho a poder tocar a una mujer que está en estas condiciones, está allá distraída, limpiando allí, por supuesto, su lugar de trabajo para recibir a los clientes y de repente tener que sufrir este tipo de acoso que evidentemente te toca la dignidad. Totalmente. ¿Es una pizzería donde vos trabajás? Sí. Sí, un negocio propio familiar. Ah, un negocio familiar. Ya en términos generales, porque este caso lo vas a denunciar como comentabas, ocurre muy a menudo situaciones de con estas características. Probablemente no así que viene alguien y te pega o te da un golpe en las nalgas, pero intentan acosar así en el trabajo nocturno del restaurante, digo. Sí, yo trabajo desde los 12 años en la pizzería porque como es propia y ahora tengo 18 y ya me pasó en varias ocasiones que señores ya mayores me dicen cosas fuera de lugar muchísimas veces, incontables veces, y lo peor de todo es que solamente me tratan así o me hablan así cuando yo estoy sola con la cocinera. Claro. Sin embargo, cuando estoy con algún hombre, ya fuera mi hermano, mi papá, así jamás me hablan. Eso es lo que molesta, porque tiene que estar un hombre para respetarle a una mujer. Y esa es la actitud cobarde, porque en realidad se le respeta a la mujer estando sola, o estando con otra mujer. Totalmente. O estando con un hombre. Por eso decía los ñembo machitos. Ahora, por último, te pregunto, ¿no se está manejando la posible identidad de esta persona? No, lastimosamente no. Hasta ahora nadie pudo identificarle. Mira, te agradecemos muchísimo por este contacto que nos hayas contado, porque debe ser algo bastante incómodo. Así que estamos pendientes de lo que pueda ocurrir y, por supuesto, que se le pueda individualizar a esta persona y que responda por lo que hizo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí está entonces la versión de esta joven que fue manoseada por este ebrio, ¿verdad? Bueno, cambiamos de información y hablemos acerca de esto que ocurrió en el distrito de Capitán Miranda, departamento de Itapúa, porque una mujer casi fue muerta a machetazos por su pareja, quien discutió con ella luego de estar ingiriendo bebidas alcohólicas. Menos mal, los familiares de la misma reaccionaron a tiempo. El terrible hecho se registró en el distrito de Capitán Miranda, en donde una discusión casi termina en tragedia. La mujer de nombre Lidia Sayas tuvo una fuerte discusión con su pareja sentimental de nombre Ernesto Wasmut. Ambos antes de la discusión ingerían bebidas alcohólicas. Según el reporte policial, la mujer agredió primeramente al hombre, quien agarró un machete y, dispuesto a matar a su pareja, le aplicó varias heridas. Fuimos alertados por el sistema 911 sobre un hecho de pelea entre pareja, ¿verdad? Es en el barrio San José de la ciudad de Capitán Miranda. Inmediatamente nosotros nos constituimos y encontramos a dos personas tendidas en la vereda enfrente del domicilio de esta pareja, ¿verdad? Ellos estaban compartiendo una ronda de trago con su señora, ¿verdad? Después, en un momento dado, la señora se descontroló, tiró las prendas del señor, como televisión, ropas, de su ropa, ¿verdad?, en las calles, y también le dio un golpe con una silla, y según relato del detenido, ¿verdad? El hijo de la mujer también fue herido al atajar a su padrastro. Tras la comunicación a miembros de la policía, el violento hombre fue detenido. También en el brazo, y se cayó la señora en ese lugar. También ahí mismo los vecinos se percataron, los familiares de esta víctima se percataron del hecho y empezaron a también a
a reducirle al señor, ¿verdad? Con palos, piedras y algunos golpes también, ¿verdad? El señor también así mismo tiene herida importante, pero no grave, ¿verdad? En su dedo, de uno de sus brazos, y alguna otra herida que no fue grave, se le dio su alta inmediatamente otra vez y puesto a disposición la unidad fiscal de turno. La mujer sufrió lesiones importantes, especialmente a la altura del rostro. La misma fue asistida en un puesto de salud y posteriormente dada de alta, mientras que el hombre se encuentra a cargo de la justicia. Confuso ataque en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Tomatí. Tres delincuentes llegaron a una vivienda en el momento preciso en que otra persona llegaba para entregar productos a este lugar. En ese momento atacaron a su víctima. Hasta el momento se desconoce el trasfondo de este asalto. Videos grabados por las cámaras de seguridad de la residencia de la víctima muestran el modo de proceder de los delincuentes, quienes aprovecharon el momento exacto en que Héctor Núñez, de 31 años, salió para retirar su pedido de delivery. Los desconocidos llegaron a bordo de un automóvil tipo New Corolla. Dos son los que descienden armados a cara descubierta y corren tras Héctor, quien logra escapar ingresando a su domicilio. El joven encargado de la entrega del pedido permanece afuera con los criminales, siendo prácticamente ignorado. En las imágenes se puede observar que los atacantes utilizaban pistolas y hasta supuestas placas policiales. Él está bastante sorprendido porque no tenía amenazas, no... ni problemas con nadie. Le sorprendió el hecho. ¿Sería en la comisaría de ustedes que hay esa denuncia? ¿Sobre qué habla esa denuncia oficial? Sería de amenaza. ¿En contra de él sería? No, de él hacia una persona. De él hacia una persona. Pero la denuncia es en contra de él. Sí. Con respecto a la denuncia de él, que él sostiene, que él le dijeron algo, ¿él pudo describir eso en su denuncia oficial? No, él al percatarse que las personas descendieron del vehículo, él ingresó a su casa rápidamente. Él... es conocido de la comisaría, es un jugador acá de jugador de fútbol. Una persona muy conocida dentro de la ciudad. ¿A qué se dedica él? Él se refirió a sí mismo como prestamista. Núñez contó a la policía que se dedica a la usura y que en un momento dado fue denunciado por amenazar de muerte a otra persona. Otro antecedente que podría estar relacionado con el ataque es el asesinato del cambista ocurrido el mes de abril pasado en el Alto Paraná, de quien Núñez sería primo. Los investigadores tampoco descartan que haya podido tratarse de un asalto, teniendo en cuenta la mochila que portaba consigo uno de los atacantes y por el tipo de negocio al cual se dedica la víctima, quien por cierto no volvió a comunicarse con la policía desde el día de su denuncia. Encima vengo. Impresionante. Impresionante. Una vergüenza. Nuestro transporte público. Qué vergüenza para la Cetama. Línea 2. Coche 201.202, línea 2, barrio Inmaculada, Corea Aruba, distrito de San Pedro de Icuamandillo.
Ocuitaco a nada más a 20 kilómetros de San Pedro. Ahora con la comunidad de Guá, Barrio Inmaculada, muchos chicos que se van a la escuela, los estudiantes que se van al Colegio Nacional de Correa y varios docentes también, como sea con la Cocalli, ande catuberos a Saarubi, Pemayo y Ema. Con el penen invaitema, la lastimosa bandera que tomó haya demostrado el penen invaitema. Lo llevo a leer y. Agradecemos al nuevo titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien está de esta manera reemplaza a Andrés Gubetich, que pasó al Instituto de Previsión Social. Sí, señor. El designado presidente de la CONATEL es ingeniero electricista con énfasis electrónica por la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul, dice ahora, de Porto Alegre, Brasil, y cuenta además con diversas especialidades en el extranjero. Accedimos a una entrevista con él en la jornada. Adelante con esta entrevista, por favor. Hablemos acerca de este incendio de grandes proporciones que se produjo en la zona costanera norte. Se propagó de forma inmediata por culpa del viento y, según las informaciones que se manejan, inició tras una quema de basura. Un incendio de grandes proporciones se registró en la costanera norte y se propagó rápidamente a raíz del fuerte viento. Afortunadamente, esto no llegó a afectar a las casas que se encuentran en las inmediaciones y, según las informaciones, esto habría iniciado a raíz de una quema de basura. Realmente es una quema de basura que vinimos nosotros a patrullar y vimos que se estaba quemando y a través del sistema informático de Urbabase de la Policía Nacional pedimos refuerzo a los bomberos. Por el viento, a través de la quema de basura, que la gente acá son inconscientes y quemaron la basura y se extendió. Hasta el momento no. No tenemos ninguna peligrosidad para algunas casas que pueda dañar.
Los vecinos denuncian la inconsciencia de algunos pobladores que quemaron su basura y generaron un incendio de grandes proporciones. Vos sabés que yo me siento muy preocupada, por eso te estoy alcanzando acá para decirte de que todos los días como coordinadora me peleo con la gente. Es tan difícil esto porque lo que me preocupa a mí si pasa por otro lado, a partir detrás de esa, donde se prende ahí toditos son casas, la que va a pasar por otro lado. Lo que pasa acá detrás de nuestro albergue, se quemó, la señora quemó la basura. Yo mañana voy a presentar una denuncia concreta porque la gente no respeta. La gente sabe que son inconscientes porque gente están arriba, traen basura y echan detrás de la casa y de noche, toda la noche empieza a quemar basura. Nosotros nos sentimos, yo me siento agobiada, señora, porque mira, si agarraba. ¿Por quemar todo ya? Si no agarraba todo, porque nosotros tenemos nuestra precaria, la casita que todavía estamos en el albergue. Y si no agarraba todo, íbamos a morir todo. Porque la inconsciencia de esta señora es increíble. Lo que pasó, ¿verdad? Hasta ahora tengo, porque una parte se apaga y se prende otra parte, porque el viento es lo que hace demasiado rápido, llega. Y eso no es lo que quiero decir. Sí, ¿han identificado a la señora? Sí, eso es lo que yo quería pedirle a ustedes. Si podrían ir un poquito más hacia allá para revisar dónde y cómo se originó este fuego. Yo en un principio me preocupaba, iba a venir, pero ya no se podía, porque el viento le ayudaba para que llegue demasiado rápido. Cansa de ser porque es muy rápido, porque el viento es muy fuerte. Por eso, y este se va, mira. Ese van y detrás de ese hay muchas casas. Todo que es la punta de ese hay muchísimas casas. Y todos son mi familia, lo que está diciendo, lo que me preocupa a mí, porque allá se originó, se apaga, pero en otra parte se originó de vuelta otra vez, se levanta otra vez. Porque están secas, pues. La parte de la laguna están secas. Los bomberos que llegaron hasta el lugar se encontraron con la sorpresa de que no funcionaban los hidrantes que se encuentran en la costanera. Luego de aproximadamente una hora pudieron finalmente controlar este incendio. Una mujer que estuvo durante varias horas atrapada en una unidad de transporte siniestrada está a punto de perder uno de sus miembros o familiares. Piden a la empresa mayor responsabilidad en cuanto a la asistencia de esta mujer. Una mujer que era parte de los 8 pasajeros que pretendían viajar a la capital del país y que fueron víctimas del brutal choque de un colectivo contra un automóvil está a punto de perder el brazo producto del accidente. La misma está internada en un sanatorio privado y sus familiares exigen a la empresa de transporte que se haga responsable de la asistencia sanitaria. Necesitamos que se acerquen aquí lo de la empresa de Río Paraná para hacerse responsable, ¿verdad?, de la situación de mi hermana. Como esta mañana ella tenía que entrar en quirófano y le suspendieron acá porque ellos no vinieron ellos hicieron un depósito de un monto, ¿verdad? De 4 millones y después ellos ya no aparecieron más aquí. Entonces se suspendió la cirugía, el trasplante, transfusión de sangre, todas esas cosas. Y nos desesperamos, empezamos a llamarle a todo el mundo, ¿verdad? Y ahora aparece el representante de la empresa y dice que ellos no tienen plata. Que ellos no tienen para abonar, que los dueños están en Argentina uno y otro no está en el país y que ellos no pueden dar el dinero. ¿Cuánto están necesitando? Y hasta ahora el monto asciende a 33 millones, porque mi hermana entró ese sábado a la noche en quirófano con el especialista en cirugía vascular, ¿verdad? Que gracias a Dios ellos hicieron un excelente trabajo y nos dieron la esperanza de que 50% del brazo se puede recuperar, ¿verdad? Y está pasando que ella no se quiere pagar la totalidad de la cuenta que hay hasta ahora, digamos. Y mientras tanto, ¿su esposa dónde está? Está esperando que le falta una cirugía y transfusión de sangre. Pero mientras que no está la cuenta saldada, no pueden proceder los médicos. Los de Río Paraná dijeron hace instantes nada más que ellos ya están pagando la cuenta. ¿Eso es real? No. Una parte, y la otra parte quiere que paguemos nosotros, quiere que firmemos un pagaré. ¿Ustedes cuentan con los recursos económicos necesarios? No contamos. ¿Esto es muy injusto para ustedes? Sí, muy, demasiado.
muy injusto. La mujer quedó atrapada durante horas en la unidad de transporte. Fue rescatada luego de un trabajo intenso por parte de los bomberos voluntarios. Ante la crítica situación, esperan trasladar a la mujer a la ciudad de Posadas, donde podría recibir una asistencia más completa y especializada según sus familiares. Bueno, y hablemos de estética a continuación y de un problema recurrente tanto en hombres como en mujeres y que molesta un poco, ¿eh? Sí, estamos hablando sobre todo una cirugía que ha cobrado una importante situación actualmente, un auge importante, y hablamos de la cirugía de trasplante capilar. ¿Una solución a la calvicie? Al menos es la pregunta, porque mucha gente se desespera cuando comienzan a caerse los primeros cabellos, pero conozcamos un poquito más. Vamos a ver. Se estima que la alopecia y la calvicie afecta a más del 50% de la población masculina, aunque también la pérdida de cabello puede darse, pero en menor medida, en la mujer. Entre las soluciones, afeitarse la cabeza, utilizar gorros, kepis o productos fortalecedores de folículos pilosos, y el trasplante capilar. Esta última es furor en centros especializados. Hoy en día tenemos el problema de la calvicie, la calvicie común, a la que nosotros le llamamos alopecia androgenética, ¿verdad? Está dada por un componente hormonal y también un componente hereditario, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen sobre la calvicie, como ser la alimentación, los hábitos, la carga genética que tiene el paciente, y afecta prácticamente al 50% de los varones. Y hoy en día la gente quiere verse más joven nuevamente y recurre a este tipo de tratamientos como para detener un poco el paso del tiempo. Los casos comienzan a observarse a partir de los 30 años en adelante, sin embargo, por la carga genética y también la falta de cuidado, los casos también pueden empezar a registrarse a temprana edad. Como siempre porto sombrero, gorra, pues no me haré seguramente. ¿Esa va a ser tu solución? Sí, llevar sombrero. No, alguna vez alguien dijo, porque a mí me detectaron allá por el 60 y algo y me dijeron que alguna vez iba a tener. Ahora lo tengo, pero ya. No se puede eludir. El paso del tiempo también. Tiempo. ¿Qué opina acerca del trasplante capilar? Me gustaría pasarle a mi nieto. Él cumple 25 años y está con síntomas de que se le va a caer. Desde cremas, masajes, tecnología con láser, remedios naturales y tratamientos alternativos, todo es válido. No obstante, no siempre resultan a largo plazo. Hoy en día, la intervención predilecta es el trasplante capilar. O sea, es importante que el paciente haga una consulta para saber cuánto, o sea, qué tanta zona tiene, digamos, a tratar, ¿verdad? O sea, qué tan grande es el área de calvicie. Entonces, en promedio, un trasplante capilar estaría entre $2,000 y $2,500. Y los tratamientos capilares ya, dependiendo de cuál uno elija, o sea, si el paciente puede asistir semanalmente, recurrimos a la mesoterapia capilar, que tendría un costo de 200,000 guaraníes por sesión. Este, si bien es un procedimiento quirúrgico definitivo, todo depende de la constancia del paciente para que la intervención sea exitosa en el tiempo. Consiste en poblar las zonas ya donde había claridad, ¿verdad? Y en conjunto el paciente debe hacer un tratamiento médico para frenar la calvicie. O sea, el cabello que nosotros trasplantamos, digamos que se perpetúa, ¿verdad? Pero el paciente tiene que cuidar el cabello nativo. O sea, cabello nativo nosotros le llamamos al pelo que nosotros no trasplantamos. Entonces, como para que, exactamente, como para que el cabello que no fue trasplantado siga creciendo y se detenga la calvicie. Hasta el momento no hay una solución definitiva al problema de la calvicie, sí tratamientos que deben realizarse de por vida, de manera a evitar lo máximo posible la caída del cabello. Y
Y esta madrugada una comitiva fiscal policial contra el crimen organizado logró la detención de uno de los implicados en el asalto al Banco Visión de Liberación. Se trata de Emilio Darío Riveros Espínola, de 42 años, la persona que fue ubicada a tempranas horas de hoy en una zona boscosa prácticamente de Caaguazú. Hace 5 días la policía había logrado detener a otras 2 personas con varios antecedentes por asaltos a financieras, bancos, además transportadora de caudales, y que habrían participado también en el atraco al Banco Visión. Los mismos habían sido identificados como Agustín Rojas Bogado, alias Zapará, y también Miguel Ángel Espínola. A continuación vamos a compartir con usted una entrevista realizada al fiscal Marcelo Pecci con respecto a la nueva detención de la jornada. Lo importante para el Ministerio Público es la preeminencia de los elementos de sospecha suficientes que vinculan a ambas personas. En el caso del señor Emilio Riveros, como autor con dominio del hecho de una serie de ilícitos penales, tales como homicidio doloso agravado, como también robo agravado en concurso también con coacción grave y hechos punibles previstos en la ley de armas. Y con respecto a la señora Marisa Cano, ciertamente tenemos elementos indicadores de una complicidad, básicamente con la planificación y ejecución del robo agravado, sin tener un dominio ya de las circunstancias particulares y agravantes que centralizaron el tema del asalto al Banco Visión Sucursal Liberación. Participantes con las modalidades de participación, valga la redundancia, ya señaladas precedentemente. Ciertamente creemos que tiene un rol importante Emilio Riveros, pero no podemos todavía apresurarnos y ya señalarlo, catalogarlo como el líder. Muy bien, vamos cerrando nuestro encuentro con las noticias, pero antes queremos extender una invitación. Sí, un pedido también especial por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para que puedan acudir a esta actividad que consiste en recaudar fondos. Allí estamos viendo 25.000 guaraníes nada más, esta adhesión, aniversario Vida por Vidas. Allí está la 7ª edición. Va a ser el domingo 8 de septiembre a partir de las 12 horas. El lugar es la Tercera Compañía de Sajonia, acá cerquita nada más, para poder ayudar un poco y comer rico. Este mira, rico y barato. En la adhesión tan solo 25.000 guaraníes, porque hoy día uno va y para almorzar y comprar un poco de asado el fin de semana, no va menos de 30.000 guaraníes. No. Y aparece también en la foto el integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, era el CAM, que forma parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Exactamente. No faltes, dice. Exactamente, diciendo para que no falten. Así que ya están todos invitados. Nos vamos, Diego. Nos vamos. El reencuentro lo dejamos para mañana puntualmente a las 21 horas. Buenas noches.